En Filadelfia, en los Estados Unidos, esta noche se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Hubo duros intercambios en declaraciones sobre economía, migración, aborto y también hablaron sobre política exterior. Bueno, Kamala Harris no solo atacó a Trump, lo arrinconó en varias ocasiones y logró dar un nuevo impulso a su campaña tras relevar a Joe Biden en la carrera hacia las elecciones del 5 de noviembre. Hay un momento que es particularmente muy bueno donde Donald Trump dice, habló todo el tiempo de la migración, de los migrantes, y hay un momento donde Donald Trump dice que incluso los migrantes se están comiendo a las mascotas. i'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs, and human beings. and let me say that the united states congress, including some of the most conservative members of the united states senate, came up with a border security bill. Which I supported. But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress, and said, kill the bill. And you know Do you know that crime in Venezuela and crime in countries all over the world is way down? You know why? because they've taken their criminals off the street and they've given them to her to put into our country and crime in this country is through the roof and we have a new form of crime it's called migrant crime and it's happening at levels that nobody thought possible bueno, el debate lo ganó. Los analistas coinciden con claridad. Kamala Harris, ¿Por qué? Porque mostró a Trump Diciendo barbaridades como esta, que el crimen disminuyó muchísimo en Venezuela porque mandaron a los criminales a los Estados Unidos, que se dé una vuelta por Venezuela o por cualquiera de los países que son expulsores de migrantes, incluyendo México. Es una barbaridad. Eso de que se comen los perritos y los gatitos es una cosa maravillosa. Y cuando el conductor del debate le dijo, oiga, las autoridades han dicho que eso es falso, Dijo, bueno, yo lo vi en televisión, pero bueno, desenmascaró, exhibió, mejor dicho, al verdadero Donald Trump y eso le puede ser definitivo en el proceso electoral. A ver cómo van las cosas.